bienvenido, dama y caballero. Sí. Sean ustedes bienvenidos a la cocina de la 9 y otro poquito. Es correcto. En esta sección que se llama... ¡Precaución! ¡Hombres cocinando! Con la chef Magrini. ¡A la mío! ¡A la mío! ¡A la mío! ¡Bam, bam! ¡Magrini! ¡Magrini! ¡Ra, ra, ra! ¡Ra! Muchas gracias. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás? Sí, que ve que estamos bien bonitos todos. Bien bonito, diciembre es así. Contento, sí, feliz. Claro, hermoso. Bellísimo. Se respira otra cosa en el aire. Está muy lindo. Sí, es tu perfume. Huele rico. Se respiran vacaciones. Sí. También. También, familia. ¿Verdad, muchachos? Sí. Ánimo, no manches. Ellos quieren seguir acá. No, es que yo me aburro en mi casa, dicen. Por eso, ¿no? Sí. Che Magrini. ¿Qué vamos a hacer? El año nos ha dado unas recetas increíbles. Impresionante. Y hoy vamos a hacer un postrecillo. Hoy tenemos dulces. Puede ser postre, puede ser snack, puede ser para la noche de Navidad, puede ser para ya las preparar posadas. Desde ya para las posadas. Siempre les traigo recetas que puedan hacer con los chicos, en casa, en familia, ideal para estas fechas. Ya los chicos van a estar más libres, los papás también. Pueden hacerlo con mucho tiempo de anticipación y guardarlo. Pueden venderlas. Bájale, ese es buen punto. Muchachos. Sí. ¿Quieren ver galletas de Navidad? ¡Sí! ¡Claro que sí! Porque trae galletitas de Navidad. ¿Cómo hacer las galletas de Navidad? Y son re fáciles. Son re fáciles. Fáciles, fáciles, pocos ingredientes con lo que tenemos en casa. Y va a ser muy artístico hoy el programa porque hoy les traje aerografía. ¡Ah, caray! ¡Ah, eso va a estar bueno! ¡Ah, caray! Yo me he hecho unos grafitis ahorita aquí. Eso sonó como de ingeniería. Fíjate todo lo que tenemos: pinturas, pinceles. Bien artístico el programa, las cookies fáciles. Para que le saquen el mito al aerógrafo de que es difícil, realmente es súper fácil, lo podemos usar todos. Lo va a usar Archie para demostrar lo fácil que es. ¡Órale! Okay. ¡Órale! Bueno, sí, bueno. Es que a ti te vio la cara de bandolero. Dice, este no. Seguramente tranquila, pintaba tranquila. Las paredes. Cara de un Dalí, papá, de un Picasso. Por favor, sí, con de esa un barba, Posadas. ¿No? Ay, resulta. De un Diego Rivera. Ah, ya vamos a ver los ingredientes. No, vamos mejor, a un Siqueiro, papá. Ya, cálmate. Cookies navideñas de jengibre y cacao. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué rico! Jengibre y cacao. Vamos a necesitar, mi querido Aldiño cumpleañero. 200 gramos de mantequilla. 250 gramos. ¿Por qué no ves el 5? Porque me falta. Porque el 5 es mi 5 de diciembre, cumplo con años, por eso no lo veo. Eso. Y luego, bueno, que sigue. Muy bien, siguen 250 gramos de azúcar. Dos huevitos. 600 gramos de harina. 45 gramos de cacao. Jengibre en polvo. Para decorar fondant. Y colorantes comestibles. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y ya? ¡Ah! ¿Ya poco sí? Dije que no tenía nada, nada raro tiene, fíjate. Uy, lo único diferente que no hemos encontrado en otras recetas es el jengibre. Oh, sí, claro. Y con eso vamos a hacer tres bloques de cocina. Con esos poquitos ingredientes. No, tú vas a ver ahorita. ¡Órale! Muchas técnicas. Ven, empezá porque no vas a terminar. Ah, sí, me trajo ahora sí mi batidora. Sí, te toca la masita. Vamos a tener de este lado todo lo que es la parte de la receta y de este lado la parte artística. ¿Ves? Luego se ve. No, pero sí, pero yo pongo el toque, papá. El sabor, mira. Exacto. Pero bueno, muy bien, muy súper fácil. Método cremoso. Método ya lo hemos hecho un montón de veces. Ah, sí. ¿Por dónde arranca el método cremoso? ¿Por dónde? La mantequilla. La mantequilla. Claro, bueno, la mantequilla. Vamos a ver si esta está trabada. Tenemos nuestra batidora de pie, que es muy cómoda. Y la mantequilla. Vas a poner la mantequilla que está a temperatura ambiente. ¿Toda? Toda. Toda la mantequilla. Tres barras de mantequilla. Dale. Okay. Mientras tanto, de este lado, vamos a ir trabajando con el fondant. Que también, ¿es fondant? Pensé que también era queso oaxaqueño. Parece. No, esta galletita no lleva. Son dulces. Dulces. Mira, este es el fondant, que ya lo hemos trabajado en otras oportunidades. Sí, me acuerdo, sí. ¿Sí? Te voy a cortar acá un pedacito. Lo que vas a hacer es ir amasándolo. Para que vean en casa cómo se hace, cómo se usa. Ok. Es súper fácil, vas cortando un pedacito. Mirá, con el calor de las manos se empieza como a ablandar. ¿Sí? Entonces vos podés apoyarte acá y hacer como si estuvieras amasando un pan. De afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Y si se te pega, acá tenés el polvito que siempre traigo, que se llama CMC, que es un espesante, por si se te va pegando. Mientras Archie sigue ahí, vamos acá. Bajamos nuestro amigo...
tran. Ahí, traba. Le ponemos la traba. Poné la primera velocidad. Okay. Perfecto. Acá primera. Lo que tenemos que hacer es ablandar la mantequilla. Ok. ¿Sí? Que quede bien blandita, bien cremosa. ¿Cómo va eso? Ahí va, 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 va. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Acá le podemos poner un poquito más de... Velocidad 2. Velocidad. ¿Se va pegando? Polvito mágico. Polvito. Ese polvito va endureciendo y secando cada vez más el fondant. Sí, por eso no hay que echarle tanto, ¿verdad? Claro. Si, le, si te pasas de rosca con el cemento... ¡Si te pasas de rosca! ¡Te pasas de rosca! ¡Ya se está mexicanando, güey! ¡Te pasaste de rosca, carnalejo! ¡Te pasaste, carnal! ¿No? Sí, claro. Es cuando te pasas de lanza. Cuando ya te pasas de lanza. Cuando te pasas de rosca es cuando te pasas de lanza. Así. Cuando te manchas. Entonces ahora te pides que estás pasando de rosca porque te pasaste de lanza, te manchaste. Nosotros también lo usamos, ¿eh? Te pasas de rosca, se te va la mano, todo eso. Eso se sabe. Ah, mira. Claro. Es una mejor definición, no te pasas de lanza, te pasas de mano. No te manches. No te manches. Ah, ese no. Te pasaste de... De vivo. De vivo, de vivo, de vivo. Bueno, perfecto. Mira, vamos a agarrar la espátula. Le paro, ¿va? Parala, sí. Te pasaste de lanza. Para atrás. Y lo que vamos haciendo es bajar un poquito, siempre vas bajando, okay. Cuando vos te parezca, okay. Vas bajando los bordes así, ¿ves? Para que el gancho de la batidora vaya agarrando todo lo que hay ahí, ¿sí? Ok, y otra vez. Y otra vez. Va. ¿Ya se me pegó? Sí, se va pegando. Si no tienen CMC en casa, ¿qué pueden usar? Almidón de maíz, que siempre tenemos. Ok. Almidón de maíz o azúcar, glas o pulverizada. Mira. Echarle un poquito más. Un poquitito más. Sí, hombre. No es complicado de trabajar, ¿eh? No es complicado. Levantar, bajamos un poquito. Si no tenemos batidora, lo hacemos en casa, como la hicimos hace un tiempo en otro programa. Hicimos otras cookies y lo hicimos a mano. Sí, pero sí, lo recuerdo. También lo podemos hacer a mano. Bueno, señores, vamos a un corte, regresamos. Estamos haciendo galletitas. No se vaya, continuamos aquí en el calzón. ¡Qué susto! Estamos de regreso, ya quedó el fondant. Perfecto, el fondant. Perfecto. Acá vamos a ir poniendo azúcar. ¿Azúcar? Sí, glass. Toda, no, común. Común. Si tienen glass, usen glass. Okay. Quedan muy bien igual. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estirarla. Ok. Es lo mismo, si se te va pegando, le pones un poquitito de... Yo te voy sacando esto. Por acá. Perfecto, todo el azúcar. Toda. Ahí está. Sí, perfecto, ahí, muy bien. Le subimos un cachito a la velocidad. Mismo le puedes agregar los huevos. Ok, tres. Grave. Dos huevos. Dos, perfecto. Ahí como esté bien integrado, bajamos los laterales. Le podemos agregar la esencia. Esencia de vainilla. Ok. Si no quieren, no les gusta, no tienen. Limón, un poquito de ralladura de limón. Toda la esencia. Muy bien. Y se va haciendo bueno. Déjale, bajo perfecto, lo de acá de la solita. Bajale un poquito, ¿no? Los bordes. Eso va muy bien. Ya sabes que yo... Muy bien, ya sé que estás muy canchero con eso. Lo que puedes ir haciendo a medida que lo vas estirando para saber si se te pega o no, es ir dando la vuelta, girándola. Ah, mira, esto parece guarache. Guarache. ¿Va? Un guarachito, quesadilla. ¿Dices que es un guarache? No sé qué es un guarache. Un guarache es así una tortilla, bueno, ajá, un trozo de masa. Una masa, sí. Que le haces así como esto. Exacto, que le haces de esa forma y lleva frijoles por dentro y arriba le pones salsa y queso. ¿Y lleva horneada? No, así al comal. Frita. Ah, el comal. El comal. Frita o el comal. Bueno, eso va súper bien. ¿Qué tenemos acá? Jengibre en polvo. Para bajar de peso. Oh, el jengibre es buenísimo, antiinflamatorio. Es bueno, pero tiene un montón de propiedades. Para bajar de peso también. Sí, es lo que dicen, ¿no? Sí, lo que no hay que pasarse con las cantidades, porque es bastante intenso. Es picosito, ¿no? Es picosito y medio limonado. Entonces, poquito. Acá hay media cucharadita. Okay. Un poquitito. ¿La vamos a poner? Toda la media cucharadita. Toda. ¿Y qué nos queda nada más por poner? Harina y cacao. Ok. Que ese se lo vas a ir poniendo de a poquito, así, con cucharadas, para que no haga... Ok. Y te salpique todo, ¿sí? Pero ya se lo pongo todo, ya pero se lo puedes ir poniendo. ¿Los dos al mismo tiempo? Sí, los dos al mismo tiempo, por eso los puse juntos. Y si se pueden dar cuenta, no tiene polvo para hornear. ¿No? Ni ningún sí, es cierto. ¿Para qué? Para que cuando nosotros cortemos nuestras galletitas, no crezcan y no se deformen. Ah. ¿Eh? Por eso va súper bien ahí. Viste
¿Viste qué fácil que trabajar el fondant? Sí. Es perfecto. Mirá lo que tenemos acá. Cortantes. Cortantes para galletitas. Las formas que tengan en casa. Circulares, pueden ser corazones, estrellas. Cualquiera la podemos adaptar para darle un toque navideño, ¿sí? Claro. Ahí va, ¿no? Esta es toda la receta, ¿eh? ¿Ya es toda la receta? Sí, esa es toda la receta. Pero tengo que una vez que le pones todo, ¿eh? Tengo que separar las paredes, ¿no? Sí, bajale un poquito ahí de las paredes. Yo te voy sacando esto de acá. Y mientras tanto, vos terminás de poner ahí los secos, vamos contando que una vez que está todo integrado, bien unidito, lo que vamos a hacer es llevarlo al refrigerador. Órale. Lo vamos a hacer un bloque, lo vamos a envolver en papel film y lo vamos a llevar al refrigerador. Ahora vamos a mostrar cómo lo vamos a hacer. Esto lo ponemos por acá. Archiva perfecto. Oh, mirá, así como está, ya puedes ir cortando algunas formas. ¿Sí? Las que vos quieras. Ahí tenemos arbolito de Navidad. Tratemos de usar bien el espacio. Muy bien, muy bien. Aprovechar esa todo. Es una buena recomendación. Oye, cuéntanos esta receta, ¿dónde la aprendiste o qué onda? Pues esta receta, no, no recuerdo cuándo la aprendí, porque la hago de toda la vida, para las Navidades. O sea, ¿en tu casa es lo que hay, galletas? Hay galletas, hay brownie, hay torta. Hay que ir a su casa en la Navidad, señores. Pero todo el año, bueno, todo el año hay pan casero. Todo el año hay que ir a su casa, que hay pan casero y todo. Todo el año, sí, tenemos que hacer algo, una reunioncita. Fiesta en su casa de la Chef Magrini. ¿Por qué no? Mirá, mirá lo divino que queda, ¿ves? Bueno, estos son arbolitos, pero si no, con cualquier cortante lo pueden hacer en casa. Más bien, nada más que tengo que quitarle las paredes ahora. Muy bien. Oye, se va haciendo esto como polvito, ¿no? Si no tienen cacao, lo quieren hacer, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo. Con el atuendo. Si no tienen cacao y lo quieren hacer de vainilla, restan el cacao, que son 50 gramos, y le ponen 50 gramos de harina y listo. Lo reemplazan. Órale. Y lo pueden hacer de limón, con ralladura de limón, de naranja, lo que ustedes quieran. Y qué rico se va viendo esto. Y el aroma que tiene. ¿Y qué vas a preparar en tu cena de Navidad? La verdad que todavía no sé, porque me voy para Argentina. ¿Cómo? Sí, sí. Íbamos a darte regalo. ¿Qué vas a hacer allá? Ni que tú eres familia. Sí, no puede ser, hombre. Aquí te queremos todos. ¿A poco? ¿La queremos aquí? Sí. ¿A poco ya te entienden igual que nosotros? No, la verdad que no. Sí. Calorcito, sí. Además, yo veo que en tu red necesito que vayas y regreses, ¿eh? Porque acuérdate que estás aquí en el programa. Sí, voy y vuelvo. Sí, no nos vayas a tener con la angustia, ¿eh? Sí, para Reyes ya estamos de nuevo. Sí, claro. Sí, con la rosca de Reyes y demás. No, que para Reyes. No, que va a venir con la rosca de Reyes. Exacto, sí. Vamos a tener receta de rosca de Reyes. Atenti para enero. Ájale. Bueno, eso va perfecto ahí. Y esto va genial, genial. Muy bien, mirá qué fácil de trabajar esta masa. ¿Por qué? Nada más no entendí una cosa. No, nada. Nada complicado. No entendí una cosa, chef. Dígame. ¿Por qué lo mío va perfecto y lo de Archie va genial? O sea... Porque soy Archie. Siempre preferencias. Muy notorio, ¿no? Preferencias, papá. Pues ve este muñecazo. ¿Qué le pasa? ¿Sabés por qué? Es cruel la cocina. Porque en realidad esto es la parte más laboriosa. Más trabajosa, pero esta es la parte más artística, que visualmente es más bonita. O sea, lo mío no es bonito. No, es trabajoso. Si lo tuyo, si lo tuyo no hacemos nada. Échale. Bueno. Así que todo es importante, todo muy importante. Esta cuenta de acá. Ay, no manches. En eso va muy bien. Así ya está listo eso. ¿Ya está listo? Una vez que termine de integrarse bien todo eso que vos ves ahí, que está la mantequilla. Yo creo que lo bajo, ¿no? Sí, bajarlo un poquitito. Ahí ya vamos teniendo las formas. Salte, mantequilla, perfecto. Salte. Hay que cocinar con los chicos, aprovechar estas fechas que están en casa a veces. Y esto está fácil, lo puede hacer un niño con supervisión de su mamita. Sí, definitivamente. Sí, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para ver ya cómo quedan estas galletas. Muy bien. A la Magrini. Tantos momentos de felicidad, ella tiene todo lo que necesito, ella tiene todo, ya no pido más, la mujer que tengo.
Damas y caballeros, nuestra sonora, contrate ya, grandes integrantes, nuevas rolas, nuevo repertorio, nuevo de todo, va a cualquier parte de la República Mexicana, contrate ya para sus fiestas de diciembre y también para el próximo año, para el año 2020, nuestra sonora es una gran opción. Contrate ya, los números están en pantalla, contrátelos, porque la verdad es que los va a poner a bailar y, la va a pasar muy bien, porque no es mi sonora... No es tu sonora. ¡Es nuestra sonora! ¡Vámonos! ¿Qué sigue, mi querida Chef Magrini? Bueno, ¿qué sigue? Mira lo de Aldo, está... Mira nada más, ¿eh? ¡Fantástico! ¡Qué fantástico! ¡Fantástico! Está re bonito. Está re bonito, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Acá tenemos un tupper con papel film. Ok. Y lo que vamos a hacer es ponerlo acá para poder llevarlo al refrigerador. Ok. ¿Qué tenemos acá? Esto me encanta. Bueno, mira. Para seguir el hilo de la receta, ajá. Una vez que lo tenemos en el refrigerador, lo estiramos, 2 horas de refrigerador. Ok. Lo estiramos sobre una placa siliconada, sobre un papel film, para no ponerle más harina. Lo cortamos y lo llevamos a un horno a 190 grados 10 minutos. Ok, ¿10 minutos? 10 minutos. ¿No más? No más. Ni menos. Y tenemos estas galletitas. Y ya salen estas galletitas, mira. Ah, mira, okay. ¿Cómo quedan? Tienen que quedar así, blanquitas, a ver ahí. Ahí está, mira. Ah, ok, listo. Lo envuelvo, ¿verdad? Bien lindas, crocantes. Sí, envolvelo, haces como un bloquecito y eso es lo que va al refrigerador. Y eso va al refrigerador 2 horas. Tenemos acá entonces tus figuritas que vos ya cortaste con fondant. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer es pegarlas a la galletita. Esto ya lo hemos hecho también, este paso ya lo conocés. Uh-huh. Mirá. Un poquito de agua, nada más que agua. Y así con esto se adhiere perfecto a la galletita. Cuanto más finita la capa de fondant, mejor. Menos porque azúcar. Porque pega más y pega mejor. Sí, la verdad que sí. No comes tanta cantidad de azúcar, sino que comes la galletita y la disfrutas más todo su sabor. Ok. Y ahora sí, la parte que más me encanta a mí, que es el aerógrafo. Sí. Mira, este es un aerógrafo recontra económico, el más fácil de usar. Tiene nada más que sencillo, encendido, apagado y 3 niveles, bajo, medio y alto. ¿Por qué? Así de fácil. Te lo doy a vos acá para que lo tengas de este lado. No te asustes que es recontra fácil. Los colorantes son líquidos. ¿De aquí sale? No. Esto es así. Ay, aquí. Como si fuera una lapicera, ¿ves? Okay. Esto es lo único que tenés que hacer. Cuanto más hacia atrás lo haces, más sale, más presión, más pintura. Ok. Sí, vas a practicar primero en el papel para que estés tranquilo. Porque me acabas de decir todo medio güey. Mira, cara de susto. Yo también le diría que practicar en el papel. Anímense en casa, cómprense un aerógrafo. Le sirve para todo tipo de pasteles, de tortas. Mira, pones unas gotitas ahí. Lo prendemos. Ahí está en alto, medio, bajo. Mira, practica ahí tranquilo en el papel, mira. Cuanto más suavecito, mira, vos, para si tenés miedo. Más clarito. Claro. Y le vas subiendo la intensidad pasando más veces por el mismo lugar. ¡Ájale! ¡Ájale! Nada más. A ver, ahí con Archie. Grafitea. Archie. Muy bien. ¡Oh, bravo! ¡Qué bárbaro! Bravo. Como un maestro, ¿eh? Fantástico. Vos también vas a practicar. Sí, yo también. Ya. Mirá, puedes hacer líneas. Ya. Con 15 minutitos de práctica, ya está. Ya saben aerografiarlo vacío. ¿Viste? A ver, ponme ahí. ¿Te animás? Sí. Mirá, dale primero por los bordes. Primero por los bordes. Por los bordes, santito. Bueno, no son los bordes, pero no importa. No, ya. Hasta que le invoque. Mira, ahí van los bordes. Y tenés esto giratorio que te ayuda. Mirá. Para, ¿ves? Vos así no movés el aerógrafo y... Mirá. Vas pintando. Muy bien. Ahí va. Yo te voy dando vuelta, mirá. Oye, mirá, no. Fantástico. Muy bien, Archie. Espectacular. Entonces, desde los bordes, ¿cuál sería el concepto? Como en cualquier pintura, desde los bordes más oscuro, más sombra, y en los centros, más luz, más claridad, ¿sí? Para dar esa situación de relieve. ¡Órale! ¡Fantástico! Mirá. Y lo que tiene el aerógrafo es que en 2 patadas terminaste lo que tenés que hacer. O sea, es muy rápido de pintar, que si vos estás con un pincelito, estás 2 horas. Sí, y luego con el pincel yo creo que se acumulan ahí más la tinta, ¿no? Más la tinta, es más económico, gastás menos pintura y es más rápido. ¡Mirá! ¡Ah, bueno! ¡Todo un máster! ¡Fantástico! ¿Y a esto qué le podemos agregar? Confites, gomitas.
Pero está fácil la receta anoche. Mira cómo me quedó mi galletita. ¡Ah, te quedó bien bonita! Mira qué linda. Órale. Y puedes hacer, por ejemplo, puedes hacer, mira, unas sombritas. ¡Oh! ¿Ves? Sí. ¡Ájale, mira! Es como ir siguiéndole la forma, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. ¡Órale! ¡Qué bonito, chef! ¡Qué bonito, eh! Oiga, chef, sus redes sociales. Bueno, me encuentro en Instagram como marina_magrini. Y en Facebook con el mismo nombre. Ay, ¿qué tal, eh? Bueno, perfecto. Mira, échale ojo a las galletas, ya cómo quedaron aquí. ¿Querés practicar una? Rápido, rápido. Porque ya nos vamos a ir, pero fíjate nada más. Ahorita fuera de. Hazlo terminado. Mira, velo terminando. Checa las galletas acá, mi querido Kalki. Sí, le podés ir agregando. Que las tiene ya terminadas, las chef. Les puedes agregar. Esas de muñeco de jengibre. Bueno, pues son de jengibre. Y ahí los arbolitos de Navidad. La verdad es que la chef Magrini siempre, siempre con sus postres y sus platillos increíbles, bien adornados, bien bonitos, bien fáciles y sencillos. ¡Gracias a la chef Magrini! ¡Gracias! ¡Ay, va, va! ¡Magrini! ¡Magrini! ¡Va, va!